Comenzamos en breve, chiquillos. Estamos preparando haciendo los últimos ajustes para comenzar la transmisión de hoy, así que tranqui, tranqui. Primero, mientras tanto, compartan en las redes sociales, pónganle like y denle en, al botón suscribirse de YouTube. Comenzamos en breve, chiquillos. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más. Eh, acá en Free World, como siempre, a través de LDP Magazine Chile y a través también de mi canal en YouTube. Eh, Katy Motion, chiquillos, ¿cómo están? Buen sábado, hoy día, sábado 21 de octubre del año 2023. Eh, comenzando con música con un poco de jazz. El día, el jueves, el, en los podcasts de Esculpido. Eh, hicimos un poco la prueba y. Sí, funciona, se ve bastante bien. Eh, así que sí, hoy día estamos con un poquito de jazz y hoy día eh, vamos a hablar acerca de algo que eh, la verdad es que yo en principio estaba en contra de hacer esto porque la verdad eh, a mí no me gusta Disney, no me gusta nada de lo que tiene Disney, porque considero que todo lo que hace Disney es malo, sobre todo ahora que eh, está metiendo la inclusión y es como es como el joven manos de tijera, todo lo que toca lo destruye. Agarró de Star Wars, lo destruyó. Agarró otras cosas, la destruyó. Está haciendo Ley of Action, de sus grandes hitos de la animación de la época de los 80, y también lo destruyó. Entonces, no sé qué está ocurriendo en Disney, no está exento de, de un montón de controversias y problemas. Parte de la huelga que está viendo hoy día, si yo puse ese GC Roberto en vivo, Parte de la controversia que. Eh, eh, parte de la huelga que está habiendo ahora en, en, en Hollywood es precisamente porque Disney no está cumpliendo contratos, trabajan muy mal, presionan a los estudios, lo, eh, bueno, hay un montón de cosas. No sé qué, qué está pasando en Disney, eh, pero hace años atrás, cuando Disney comenzó, al parecer las cosas eran diferentes y por eso hoy día me acompaña a Roberto, porque él. Una persona que tiene bastante conocimiento sobre esto y en parte ha trabajado en un estudio de animación donde conoce un poco las técnicas eh, con, con las que se comenzó este bello arte de la animación, de la animación que hoy por hoy eh, ha mejorado muchísimo. Eh, se ha hecho bastante asequible también para el público amateur que está empezando de a poco, como software que hoy en día existe, como Blender, que permiten hacer animaciones. Eh, digitales eh, eh, para cualquier público. Entonces las cosas hoy día son un poco más asequibles, las licencias de los software no son tan caras. Entonces hoy día es más asequible como hace 20, 30 años atrás que hacer animación era todo un trabajo, había que tener mucha técnica, pero gran parte de ese gran conocimiento para desarrollar animación desde aquel entonces son las bases de lo que se hace hoy en día. Ojo chiquillos con eso. No vayan a pensar que no, es que esto lo hacían hace 20 años atrás, ya vale allá. No, 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 es así. Sigue siendo importante porque eh, es parte de, la, de, la, de las bases para hacer animación. Y. Chiquillos, voy a saludar a quienes están eh, conectando hoy día al programa. A Claudio Montes. ¿Cómo estáis, Claudio? No te había visto, primera vez que te veo por acá, qué bueno. José Geraldi, que tampoco lo había visto por acá, que nos están viendo a través de YouTube. A Juan Morán, que siempre anda por acá. Eh, chiquillos, hoy día. 100 años de los grandes hitos de la animación de Disney y, y para eso hoy día me acompaña mi querido Roberto, director de LDP Magazine Chile. ¿Cómo estás, Roberto? Hola chicos, ¿cómo estás por allá? Pina, Claudio es ex-alumno mío, así que muchos, muchos saludos por allá. Fernanda también, que ha estado con nosotros en algunos programas de LDP, ha estado por ahí acompañándonos también. Y a Juan, que lo conocemos hace años, así que un abrazote, Juan, para ti. Un gusto que estés por acá. Así es, Catherine. Pues, se cumplen 100 años de Disney. Eh, mucha gente molesta justamente con lo que está pasando con, eh, con el mundo actual de la productora Disney. Y la pregunta que tú decías: ¿qué está pasando? Está pasando que no está Walt Disney vivo. Eso es lo que pasa. Disney tenía una mirada bien clara hacia dónde tenía que ir el barco y hacia dónde tenía que navegar. Siempre fue un innovador en todo, en todo lo que es animación, no sea a nivel de historia, sino narrativa, visual, eh, experimental. Siempre quería ir un paso adelante. Hoy en día, teniendo toda toda la tecnología a, ver, a vida y por haber, Disney sigue quedándose pegado en las mismas producciones que cuando viene la segunda etapa de las sirenitas hacia adelante eh, segunda etapa nos referimos de animación eh, se quedó pegado en ese estilo de, de animación no, no ha evolucionado para nada eh, son muy pocas las, las películas de Disney actuales que ya no se cantan ni se bailan y se tratan como un metraje normal como podría ser también en muchas cintas de anime actualmente eh, pero Vuelvo a reiterar, Disney un antes y después de todo lo que es la animación. Personaje odiado por dentro de la misma industria, el mismo Álvaro Arce, con quien trabajamos con él eh, en Disney, que se agradece que Álvaro fue quien nos dio la oportunidad de trabajar en Disney, eh, contaba que él era muy joven, no muy joven, pero eh, ya créámosle, muy joven. Cuando él estaba en, trabajando en Los Ángeles y fallece Disney, eh, dice que todos los compañeros de trabajo que estaban animando en ese minuto se pusieron de pie y aplaudieron y festejaron. Porque decían, por fin se murió este hijo de... Porque nadie lo aguantaba, porque era una persona muy... Llevaba su idea, eh, exigente y muy controlador en todo, que llegaba a ser una persona muy, muy, ¿cómo se llama?, eh, antipática en el trabajo. No era querido, pero sí respetado por todas sus ideas y en la manera en que manejaba el negocio. Una cosa que se contrapone con esa mirada del Disney gentil que nosotros crecimos viendo a través de Disneyland o este mundo de colores cuando los veíamos a través de la televisión nacional chilena en Canal 13, que daba especialmente... Estos programas de Disney y lo veíamos él hablar y conversar de una manera muy afable y amena, y que era como el tío de la casa, que todos le tenían cariño, pero que en realidad era una persona totalmente contraria. Chiquillos, eh, si bien el que Roberto está un poquito pegado, es porque se está conectando desde, ya desde algún sector eh, remoto del, del, del África, entonces por eso tiene problemas de conexión, pero por lo menos el, el audio sí llega bien, así que no se preocupen por eso. Eh, saludo a Fernanda, que también está, se llegó la conexión a Juan, eh, Juanito. Dice, existe el plan globalista de destruir todo lo bueno, de los que tenían espíritu de hacerlo mejor. Sí, concuerdo contigo, Juan, que no sé qué ocurre hoy día en la industria. Es como que quisieran destruir los grandes iconos eh, Superman lo han distorsionado bastante, han distorsionado su historia. Eh, o sea, han hecho cosas que no sé por qué están ocurriendo, pero... No, no sé. Gabriel, ¿cómo estás? Hace rato que no te veía por acá. Qué bueno que estés aquí en el programa. Eh, yo tengo acá un fragmento, eh, metraje de Blancanieves y los Siete Enanitos, que yo quiero que, que lo veamos. Y es para que vean un poco eh, la calidad de trabajo que tenía Disney en, aquello, en aquel entonces. Eh, y conversé un poco de las técnicas de animación que que habían eh, que realmente era impresionante eh, veamos un poquito este, este este pequeño este fragmento si se fijan eh, la calidad de animación eh, bueno hoy día en Cinter fíjense cómo cómo funciona esto tiene una calidad una fluidez de la animación bueno no sé si ustedes han visto yo creo que muchos hemos, hemos crecido viendo un poco lo que es Cartoon Network eh, Steven Universe, no sé, eh, las chicas superpoderosas que son. Eh, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. El formato de animación que tienen es totalmente diferente a cómo se hacía en la época cuando se hizo esta animación, chiquillos. Que de hecho, el ADN de esta animación. Eh, no sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de ver Superman Fletcher, que es, eh, se hizo por ahí por el año de 1940, más o menos, que fueron las primeras animaciones de Superman. Que eran en animaciones muy fluidas y además los movimientos de los personajes se ven eh, muy naturales. Y muchos, así como yo, nos preguntamos cómo es posible que esto sea así. Y hay técnicas para eso. Eh, que bueno, hoy, hoy se llama rotoscopia. La rotoscopia es una técnica muy bien pagada, que se ocupa mucho en la industria. ¿Y cómo es eso, Roberto? Si vamos por Se te fue el audio de nuevo, de nuevo ¿tienes problemas de no cambiaste el, el micrófono? Si tuvieras cuidado con el que está, ahí sí se arregló. Ahí se arregla. No, no lo me lo volvió problema. de no quedar mal. Espera, espera, Vamos a ver, está bien, está Se sigue escuchando como que tuviera ahí la cabeza adentro del water. Ya, ¿Y ahí ahora? Ahí se mejoró el audio. Ya, bueno, sí, no, 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 no tengo problema con el controlador de audio. A ver, hay que ver varias cosas para empezar a comprender lo que es Disney. A mí me pasó esto, chiquillo cuando yo estaba... Te eh, solamente clases. la foto del terreno, así parece que Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Hal 9000, 9000 hablando. Hal 9000, Hal 9000 hablando. Tengo una canción para ti. Oye, eh, ya, a ver chiquillo. Esto a mí me, me pasó eh, dando clases de animación hace poco, que... Eh, Muchos de los chicos, de los alumnos, desconocían totalmente la técnica de que se había hecho eh, la blanca nieve de ahí para adelante. Ahí nosotros decían... estamos viendo, disculpa Roberto, un ¿Sí? fragmento de un video de cómo mm. es el proceso de animación. Ahí eh, para que Correcto. ustedes vean, este es el proceso de animación clásica. Clásica, el es que me tocó trabajar a mí. Bueno. El cuento chiquillo es que mis alumnos desconocían totalmente lo que se había hecho con Blancanieves, desconocían Batman y me decían que eh, no le veían la importancia de la historia que hoy en día habían historias mucho mejores. Entonces les dije, chiquillos, a ver, detengámonos un poco. Para comprender lo que hizo Disney de, de adelante, hay que saber varias cosas. Disney comienza haciendo una serie de cortos animados. En blanco y negro, y su sueño era tratar de convencer a productores, inversionistas, que él podía hacer una película larga, un largometraje animado, cosa que ellos lo veían como algo muy estúpido, porque los cartoons simplemente servían de de en un proceso de eh, relleno para que esperara la gente que llegara al cine antes de dar la película principal. Entonces nadie estaba convencido de lo que decía Disney que se podía hacer un largometraje de esta manera. Pero para esto Disney empieza a crear una serie de cosas que no se habían utilizado antes. Primero, Disney es pionero en dibujar una película de principio a fin. Lo que hoy en día conocemos storyboard. El mismo Disney es quien aconseja al productor. De lo que el viento se llevó, que la única manera real de saber y de controlar todo el filme era tenerlo de principio a final dibujado, como si fuera un cómic, para que me entiendan. De esa manera le hicieron caso, se filma lo que el viento se llevó y de ahí para adelante todas las grandes producciones empiezan a utilizar el sistema de Storyboard para empezar a desarrollar sus filmes. Posteriormente, Mientras se desarrolla lo, lo, lo que empieza a ser Blancanieves, empiezan a utilizar lo que se llama el Roto. Es por primera vez que se empieza a utilizar estas técnicas donde actores empiezan a interpretar cierta, ciertos movimientos y estos empiezan a ser dibujados o calcados, de cierta manera, por los dibujantes de la casa. Sin nombrar que el mismo Disney mandaba a su gente a hacer estudios al natural desde edificaciones, eh, bosques y animales en vivo, que muchos de estos animales los tenían frente a los dibujantes, frente al tablero de dibujo, de dibujo, mientras que ellos iban posando. Era lo mismo que cuando uno está con un cuerpo desnudo al frente y tú tienes que dibujarlo de cierta manera, era efectivamente el mismo trabajo. Sí, Disney empezó a crear Roberto, una Roberto. serie de efectos Roberto, Roberto, que se sale para Roberto, la película. Disculpe que, que te interrumpa. Chiquillos, eh, Storyboard. Esto es lo que, lo que estamos viendo nosotros aquí en pantalla. Esto es una Storyboard. Uh -huh. eh, ¿Y en qué consiste una Storyboard? Básicamente es, un, es una hoja, son viñetas como en un cómic. Estos cuadraditos sí, se llaman sí. viñetas. Y lo que hacen es indicarte más o menos qué es lo que ocurre en, en una secuencia animada: en la que viene a continuación, la que viene a continuación, la que viene a continuación, en qué, en qué dirección se tiene que mover la cámara. En qué dirección se mueven los personajes y, por lo general, es un cuadro. Por lo general, el dibujo es un boceto, ¿no? es un dibujo muy, muy elaborado. Y eh, abajo hay una, una digamos, como un, eh, un resumen que explica lo que está ocurriendo en el cuadro. Dice: en el cuadro se ve que llega alguien y se ve una flecha que le golpea en el pecho a Superman y en el siguiente cuadro se ve que sale volando y ahí está explicado abajo que él es pateado fuera de la escena. Que get out of the scenes, que eso significa, bueno, fuera de la escena. Y, um, y así es como funciona un storyboard. Y bueno, las producciones que existen, esto fue algo que, como ustedes están escuchando, es eh, parte de primero Disney con esto. Eh, pero hoy día un storyboard es imprescindible para cualquier producción de televisión, excepto acá en Chile, que como los hermanos Vadilla y todo esto que hacen cine silencia al pedo. Se olvidan de, este, de, esta, de esta parte porque dicen: No, para qué, no pasa nada, hacerlo así nomás. Y, y después, cuando van, nos vamos al cine, eh, <laughs> no voy a hacer más comentarios. Entonces, en los en grandes estudios se trabaja de esta manera: se hace un storyboard bien elaborado, porque además el storyboard, ¿qué es lo que permite? Permite que eh, tú le puedas decir al camarógrafo o al equipo que está detrás de producción cómo va a ser una escena y no desperdiciar dinero en haciendo. Varias veces la misma toma porque hay que pagarle a Catherine, hay que pagarle la camarógrafo, la hora camarógrafo, a el la electricista y un montón de, de, de gastos que están incluidos en el, en, o costos asociados para hacer una escena. Entonces, los gringos no, no tienen tiempo para gastar dinero y votándolo en hacer miles de escenas y después ver, ah, no, ve cuál te sirve. No funciona así, ¿eh? como lo hacen acá en Chile. En Chile lo hacen así. Yo lo he visto. No me decir que no. Entonces, eso es lo que ocurre. En grandes estudios se trabaja de esta manera, incluso para dibujos animados, o cartoons, o animaciones. Disculpa, Roberto, que te haya interrumpido, pero. Sí, no, 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 está súper bien. Ah, justamente eh, yo a ese punto que eh, hacer... el Storyboard se crea efectivamente para ahorrar dinero a los estudios y no filmen de más, como tú lo estás explicando perfectamente. No, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, sigamos con con esta cosa. Entonces, Disney, cuando desarrolla todas estas nuevas técnicas innovadoras para empezar a, a trabajar y a crear efectos especiales, por ejemplo, las vistas de agua, que son totalmente distintas a las que te voy a mostrar cualquiera producción de ese tiempo, son exclusivamente inventos por parte de Disney, de la productora de Disney. Que finalmente se transformó en una escuela, porque se necesitaban ejércitos y ejércitos de gente, que ¿cómo se llama, que aprendieran las técnicas de animación. Porque si estamos hablando de un largometraje, no estamos hablando de cinco o seis personas que lo puedan hacer. Por lo menos son arriba de 300 personas para poder trabajar en una producción de este tipo. Esto le valió a Disney. Eh, que se le abrieran todas las puertas, que se le creyera lo que le estaba haciendo. Y es más, Blanca Nieve gana un premio honorífico, un Oscar honorífico, más siete estatuillas pequeñas, que eso indicaría a los siete enanos. Así que, Hola Ricardo, ¿cómo estáis? Qué bueno que estéis aquí en el programa de hoy. Chinguillos, eh, ¿ustedes saben cuál fue la primera animación que se hizo en el mundo? Yo les voy a mostrar una animación que se llama Fantasmagori, Es una animación que se hizo en 1908. Eh, imagínense, de 1908, ¿cuántos años tiene ya, Roberto? Esta es la primera animación que se, se hizo. 100 años? Que se hizo eh, y como se fijan, claro, está hecha a mano, se hizo una cámara filmando en un pizarrón con tiza. Eh, esta es, esto que ustedes están viendo, chiquillos, es una reliquia, tiene alrededor de 100 años y es la primera animación que se hizo en el mundo. Miren qué increíble. ¿Y ustedes sí, saben cuál es la primera sí. animación que hizo Disney? ¿Cuál fue la primera sí, animación? Sí, que sí. Di muchos dicen, y lo vamos, a ver ahora, lo vamos a ver ahora, muchos dicen que la primera animación de Disney es precisamente este video que estamos viendo en este momento. Que es clásico. De hecho, sí. Disney lo tiene en, en, ahora como apertura en una de sus animaciones. En la apertura que siempre utiliza Disney actualmente para sus producciones. Muchos dicen pero, que esta es la primera animación de Disney. ¿Es así? Sí, y la, eh, no, no es la primera animación de Disney. Inclusive, es tampoco en la primera aparición de Mickey Mouse, sino que se transforma como en el primer corto que realmente ¿cuál se llama wow, se transforma como en Boom. Pero antiguamente había en otro, estaba Oswald, que era un conejo, ¿te acuerdas? Eso fue una de las primeras producciones de Disney, pero que él lo hacía un trabajo a pedido para una empresa. Él estaba muy encariñado con el personaje, lo quería mucho. Eh, hasta que la empezaron a apretar, que no les querían pagar realmente lo que costaba una animación, y finalmente terminaron quitándolo. Ahí, Ahí tiene Oswald, chiquillos. Sí, el conejo de la suerte. Entonces, que eh, tiempo. Tiempo después vamos a tener a Box Bunny, el conejo de la suerte, pero nada que ver. Miren estos <laughs> esto dibujos, eh, a pesar de, de, de las épocas, de del tiempo que tiene, tiene casi 100 años, ¿sí? Más de 100 años. Imagínense. Más de 100 años. Wow. Entonces, entonces a ver, hay una cosa que Disney siempre supo, que tú en animación puedes hacer lo que tú quisieras. Y esa era una de las reglas que siempre le imponía él a sus animadores. Cuando pasa a fantasía, que es el mejor filme que ha hecho Disney en la historia, y ha incomprendido por mucha gente que hasta el día de hoy no lo soporta el filme, eh, él dijo: Todo se puede hacer en animación. Tú puedes demostrar cómo es el sonido de manera dibujada. Yo tengo pueden... aquí unas imágenes de Disney, chiquillo, miren. Es, fantástico. Miren es increíble. Es maravilloso. Es maravilloso fantasía. Estos son fragmentos del filme Fantasía. ¿En qué año se hizo esta película, Roberto? 1940. 1940. Sino que, sino que. Imagínense. Uh -huh. la, leyenda la leyenda cuenta, cuenta que, que el personaje favorito de Walt Disney es. El pato Donald. ¿Pato Donald? Y su se... Sí, y su señora odiaba el pato Donald, no le gustaba. Ya. Me parece que era medio macabeo, Mr. World porque ella le sugirió que en esta película fantasía eh, la estrella fuera Mickey Mouse, porque originalmente iba a tener un fragmento Donald. Y finalmente su señora lo convenció, le cortó el agua, quién sabe lo que hizo, y de esta manera tenemos a Mickey Mouse. Y lo lanza al estrellato como el aprendiz de brujo, y es actualmente el símbolo de Disney. Pero, ¿por qué le gustaba Donald a. ¿Cómo se llama? Eh, a el, cosa, el aprendiz de brujo aprendiz de, de brujo. Mickey, sí. Mouse. Mickey Mouse. Chiquillos, eh, Roberto, antes que de continuar, me gustaría leer un poquito los comentarios de los chiquillos. Sí. <laughs> Perdón. Eh, José dice, José Geraldi dice, he eh, tenido entendido que el primer dibujo animado fue el Apóstol, pero no el registro del metraje. ¿Es cierto eso, Roberto? Mira, eso te voy a comentar. Eh, en la actualidad, eh, cada día están apareciendo más filmes y otras cosas, porque inclusive se ha dicho que era y el Dinosaurio, una de las primeras eh, animaciones a nivel mundial. Pero después, después empezaron a aparecer otras, como la que tú acabas de mostrar, y es posible que al, al, con el transcurso de los años vayan apareciendo en bodegas, en viejos cines y en otras partes, o en, o en eh, cinetecas privadas, cortos animados que nunca habíamos visto en la vida y eso es verdad. Pueden ir apareciendo otros, así que nunca saberemos de repente que este es el primer el eh, la punta el, el, el primero no el primero, justamente bueno, Juanito dice ¿Mm? Juanito nos comenta dice Walt Disney y George Lucas son dos creadores que cambiaron la industria audiovisual sí podría decirse pero ¿Qué ¿Sabes qué es lo que pasa, Juan? Que lo, lo, lo acaba de mencionar Roberto. Eh, Disney era una persona muy exigente, eh, muy perfeccionista. Y suele ocurrir mucho cuando hay personas de ese tipo. Eh, se ganan en mala fama, Enemigo. se ganan algunos enemigos. Y mmm, yo no me considero una persona perfeccionista, pero me pasa mucho porque me gusta hacer las cosas bien hechas. No me gusta hacer las cosas al pedo, como, como dicen en Argentina. Che, en Argentina, las cosas no se hacen al pedo, viste. Entonces, eh, me gusta hacer las cosas bien hechas, me gusta hacer las cosas bien estructuradas, eh, que se trabaje como corresponde, ser profesional para las cosas. Yo no uh -huh. soy informal, soy una persona muy puntual. Eh, y si me, me, si me atraso, aviso. Digo, voy atrasada, me va a demorar cinco minutos, pero son cinco minutos. Nunca eh, paso eso. Y eso, Roberto, lo puede decir, poco tiempo que me conoce. Uh -huh. Sí. sí. Así que eh, suele ocurrir y yo soy muy precisa, incluso conmigo misma, cuando hago cosas, me gusta mucho, eh, si está quedando malo, yo soy capaz de, si eh, llevo trabajando horas en eso, soy capaz de eliminarlo y eso es lo de no. Así ah, Eso es lo que hay que hacer, como lo decía Miguel Ángel, cuando estaba pintando la capilla de Sixtina, ayer no le gustaba cómo estaba quedando y un día estaba en una taberna tomándose un trago y ve que el cantinero llega. Eh, le reclaman porque el vino está agrio y entonces el tipo va y rompe el, el barril y derrama todo el vino y, y él le dice, ¿por qué haces eso? Le dice, porque si está agrio hay que comenzar todo de nuevo y vamos por una barrica nueva. Y eso le queda dando la vuelta a Miguel Ángel, va y sí, pues, hace José. todo lo que tenía en la capilla de Sixtina y la pinta de nuevo. Y eso es lo que conocemos hoy en día. Chiquillos, eh, para los que no saben, los días sáb los días eh, jueves, estoy haciendo un programa en vivo que se llama eh, Blender Challenge, donde esculpo en una hora o menos un personaje en 3D. Y de hecho, el día, ese día, eh, yo hice este Kraken que están viendo ahora en pantalla. Está muy bueno. Eh, esto muy bueno. se hace en Blender. Eh, y sí, no me gusta hacer las cosas al pedo. De hecho, en un momento pensé, este, este Kraken no va a resultar. A mí da el programa yo pensé, no va a resultar. Lo voy a hacer de nuevo. Pero no, resultó. Así que los días jueves, chiquillos, si quieren ver el programa, es eh, un, un programa súper informal, no es como este que es estructurado y una pauta y qué sé yo. No, el día jueves es un programa eh, súper eh, relajado, eh, ustedes pueden verlo mientras están haciendo otras cosas y ver el progreso, de porque lo hago en vivo, hago el esculpido en vivo. Y lo pueden ver el jueves a las 20 horas o si no a las 21 horas, porque ese día yo, bueno, tengo que trabajar y a veces me desocupo muy tarde. Y claro, tengo que partir un poco más tarde. Pero si lo quieren ver, pues a las 20 horas. Continuemos nomás. Roberto, póngale. Bueno, entonces, como les digo, entonces, definitivamente, Disney demostró que con fantasía se podían hacer miles, miles de cosas. Pero lamentablemente, no fue del gusto del público. Eh, fue un fracaso prácticamente en taquilla. Yo Hoy en día es considerado es una Esto es lo mejor. Fíjense, sí, sí, sí. La, el, 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 bueno, si bien es cierto, se nota, se nota que es dibujo hecho a mano y todo el tema, no, no, obviamente no, no tiene la, la pulcridad que tiene a veces un poco la animación digital, eh, que el ojo bien entrenado puede, puede notarlo, pero sigue siendo un trabajo increíble. Para la sí, época sí. de niño es un trabajo increíble porque, eh, miren, yo les voy a mostrar un video, tenemos un video nosotros aquí, eh, que muestra un poco el proceso de cómo es el, el trabajo de animación que se hacía en aquel entonces eh, y chiquillo yo de verdad me saco el sombrero con estos tipos porque eh, eh, cómo trabajaban era, era increíble miren. miren aquí, están viendo cómo, cómo eran las mesas de dibujo y, mesas y de luz en todo eso se llama mesa de luz exacto, mesa de luz y fíjense cómo trabajan, todo es a mano. A mano. Mm. Y fíjense, para tener referencias de, de expresiones, actitudes, se había, se tenía, ese contaba con un espejo para poder ver cómo se hacía. Eh, sí, sí, sí. Mira sí. qué buena pregunta, José. Dice Disney usó la técnica de copiar fotogramas de actores reales eh, eh, como fue con... Exacto, José. Eh, se, eh, eso se, se llama Se, stop. se sí, llama Y se utiliza hasta el día de hoy. Todavía exacto todavía se utiliza porque se utiliza en, el, en la industria del 3D. Que uh -huh. Tienes un personaje, se graba un actor bailando o, sí, o haciendo sí. una escena en particular y luego se ocupa como referencia. Entonces, cuando se hace el trabajo de animación, se va copiando el movimiento del actor. Y hoy día todavía se hace. De hecho, la, la industria que hace en animación en 3D, como Avatar, por ejemplo, ahora ocupan, igual ocupan actores que, que ocupan una, te una tecnología que se llama Performance Capture. Eh, donde el actor se coloca con pijama negro, con unos puntitos blancos, y, y, y lo que hace el actor se captura y esa información se transfiere a un personaje en 3D. Eh, eh, digamos que el principio es muy parecido a lo que se hizo en, en aquel entonces con la rotoscopia, ¿verdad, Roberto? Sí, así es. Pero, a ver, aquí hay un, un pequeño detalle que, a ver, la mente me puede estar equivocando si fueron ellos o no, pero yo diría que sí. Pasa lo siguiente, las primeras animaciones que nosotros vimos a través de, de todo esto... Se, se, se dibujaban a lápices como ustedes están viendo después viene el departamento de pasar estos dibujos totalmente eh, a tinta el borde y después viene el departamento de pintado como lo que estamos viendo acá en acetato pero el acetato recién lo empieza a utilizar si no me equivoco Disney la empresa Disney porque realmente esto se hacía en vidrio imagínense que se te cae un vidrio y se te reventó Tienes que empezar todo el trabajo de nuevo. Esos vidrios <laughs> se, re, se retro, a, se retro, a, no, se, cuando, se reutilizaban. Entonces tú hacías la toma eh, una vez que estaba pintado y después borrabas, quitabas toda la pintura y reutilizabas ese vidrio para otra escena. Pero acá, cuando empiezan a crear con acetato, es cuando la cosa empieza a cambiar y empieza a acelerarse. Eso el, transparente no sé. que ustedes están viendo acá, chiquillos, miren, vamos a ver de nuevo. Eh, eso transparente que ven, que sacó el, 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 el técnico ahí, eso eso es el acetato. Es una hoja transparente. Uh -huh, Entonces, uh -huh. ¿cómo era la técnica de dibujo? Primero se si dibujaba en papel, en papel sí, común sí. se dibujaba el personaje, ¿ya? solamente el personaje sin sí, el fondo. Uh -huh. Y luego eh, ese personaje se colocaba en una mesa de luz con el papel y se colocaba el acetato encima, que es a, ese film transparente, o hoja transparente, y se transfería a mano, como calcando, eh, el dibujo en papel al, al acetato. Esa era la técnica. Y luego pasaba por otro equipo de personas que se, se encargaba de dibujar, de pintar el personaje, colocarle el color, y eso se hacía con tintas acrílicas y tintas especializadas, eh, que hoy en día todavía se ocupan. Eh, y luego de eso se agarraba al personaje transparente. Eh, en el acetato y se colocaba en esta hoja que ustedes están viendo aquí, con una luz, con una retroiluminación, en una mesa, eh, también una mesa de luz, con el fondo iluminado y el personaje. Y eso se fotocopiaba y se pasaba a un filme, a un filme de estos filmes de, 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 35, de 16 ah, milímetros, si no me equivoco. Sí. No, no, no se fotocopiaba, Carmen. Se fotografiaban con cámaras de alta velocidad. Se te lleva a perder el audio de nuevo, Roberto, cuando tú te muteas. Se te va el audio, así que trata de no hacer eso. Okay. Es que en algunas técnicas se fue, eh, eh, Bueno, inicialmente se copiaba con una cámara, pero después se pasaba. No. Tienes que desconectar y volver a conectar el cable, el ¿Sí? conector. ¿Se conecta ahí se sí. no? Ahí se arregló. Ya. No, lo que te decía, lo que se hace aquí era un sistema muy parecido cuando se utilizaba el stand motion, que era fotografiar dibujo por dibujo, fotograma por fotograma. Esa era la manera. En que eh, actuaban la, las cámaras en ese, en ese minuto y nosotros podíamos ver directamente cómo funcionaba esta cosa. Esa era la manera en que se lograba se va, crear todo el movimiento que nosotros veíamos. Eh, eso lo es, que estamos viendo por ejemplo ahora. Es la técnica que ellos ocupaban para hacer el foley el foley del sonido o los efectos de sonido. Eh, que sí hola Snake tino que nos ve desde Twitch. Aguante Twitch. Sí. Gracias. Bueno, y ahí están la, viendo las orquestas or sinfónicas que eran el proceso de, de, de musicalización. Sí, bueno, hoy día sí. eh, el proceso de musicalización sigue siendo similar, con la diferencia que la, en el estudio donde, donde se, se, hace, se compone la banda sonora proyectan eh, el filme casi terminado. Eh, y, el, y, el, y el director tiene la partitura que se compone eh, a, que se compone justamente mientras se, ve, se va mirando el, el filme y una vez que ya está hecho eso se llama a la orquesta y la orquesta va tocando mientras van viendo el es muy bonito eso es muy encachado de hecho eh, en La Sirenita estaba eso uh -huh. en La Sirenita se ha ocupado si ustedes buscan por ejemplo el eh, making of de La Sirenita la live action que hicieron ahora donde canta esta chiquilla Haley eh, Haley no me acuerdo bien el nombre la Hay happy, una escena happy. donde ella graba con la, graba con, la escena, con la sinfónica y están proyectando la película. Es impresionante. Así es. Pero bueno, esta más o menos se llama eh, prueba de lápiz, de pencil test, para, porque primero también se hacía una prueba de lápiz, el mismo sistema, se fotografiaba eh, fotograma fotograma y si estaba o okay, que la animación recién se basaba acetato y se mandaba al departamento de pintura después, y que eran, por lo general, mujeres. ¿Por qué eran mujeres? Porque eran mucho más delicadas a la hora de enfrentarse con la pintura acrílica, porque era la pintura acrílica que se pintaba por detrás de cada uno de estos acetatos. Eh, y con, vuelvo a decir, eran mucho más delicadas, mucho más... Eh, cautas a la hora de procesar cada uno de estos eh, fotogramas pintados a mano, a diferencia del hombre que era mucho más bruto, por eso simplemente eh, era los que estaban a cargo de la animación de papel, y de repente también las chicas se encargaban de eh, traspasar estos dibujos uno por uno a tinta, y también después venía un eh, equipo de corrección que estuvieran viendo que cada uno de estos dibujos estuviera idéntico. Eh, al otro para que no hubiera dificultades y se deformaran en pantalla exacto, José. Paciencia y talento infinito. Yo tengo otro video eh, eh, de otra tecnología que se ocupó también en la época de Disney y esto también fue bastante interesante porque fue un hito dentro de, lo, de la animación. Y es nada menos y nada menos que la cámara multiplano. ¿Cómo haces eso sí. pues No multiplano, quiero explicarlo el multiplano después se lo volvió a utilizar George Lucas, pero lo modificó para lo que era Star Wars. El equipo de defectos especiales lo utilizó 90. A ver, el, por lo que nos está explicando aquí el tío Wall, eh, la, el, la cámara de multiplano se va utilizando para crear el efecto de, de, de que las cosas están alejadas unas de otras. Eh, si que antes... fijan, miren, eh, que esto lo está explicando acá. El, si ustedes ponen un plano, cuando lo ven en tres dimensiones, se ve plano. Sí, plano. No hay una profundidad de campo, como se llama. Exactamente. Hoy día, esta misma técnica se utiliza en el software como After Effects, el software de composición, mm -hmm. donde ¿qué es lo que se ocupa? Se, se agarra el plano, como está mostrando el dibujo, y se separa capa en, por capa en planos. En realidad, es la palabra, es como, es, es como plano o capas también, mm -hmm. ¿sí? como dice Roberto. Sí, Entonces, sí. Si, tú, si tú tienes una fotografía, tienes el primer plano, que lo voy a pausar un poquito ahí que el primer plano es lo que es, que es lo primero que tú tienes frente a tu, a, tu, a tu punto de vista es lo primero que tienes lo que sí, sigue sí. después es el segundo plano y después está el fondo entonces lo que hacía la técnica de Disney era dibujar lo primer, lo que estaba al principio sí. después dibujar otro plano con lo que estaba en el medio eh, transparentando y luego dibujar el fondo y esto en la multicámara lo colocaban en unas placas con una cámara y daba efecto de profundidad, ¿sí? Correcto. Y estas placas eran de vidrio definitivamente, porque el acetato no te iba a aguantar esto, que se sí, iba a doblar con el calor y todo el cuento, eran placas gruesas de vidrio y que se pintaban era óleo. Estas imágenes eran pintadas en óleo, que no era acuarela ni témpera ni gouache, era óleo, porque era mucho más pesado y así hasta el día de hoy, si ustedes van, de, era de manera vertical como se colocaban los planos se podían mover unos con otros. Ahí está la cámara. Y, perdón, el multiplano, la máquina de multiplano. Ahí está. La cámara está en la parte de arriba, de donde la que va a ir fotografiando fotograma por fotograma y crea el efecto que estamos viendo ahora, que es de profundidad. Y la luna se va a mantener siempre en el mismo ángulo que tendría que estar. Y no, ¿cuál se llama? Es crecer cuando se acerca a la cámara. Va a ser mantener siempre el mismo tamaño, porque se va a conservar la distancia, y es un efecto óptico que se utilizó por mucho, mucho tiempo. En Estas realidad, placas... Roberto, Roberto, en realidad, eh, se sigue ocupando todavía. Mm. Hoy día se sigue ocupando, la, de hecho, la, la, muchas de las animaciones que vemos hoy en día, que se hacen en, en todos mm. lados, en todos los estudios de animación, Cartoon Network, Nickelodeon, todos los siguen ocupando, con la diferencia que este es proceso... Eh, claro, este proceso ahora se pasó a software. <coughs> y de hecho, sí, eh, 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 ahí voy a responder las preguntas. Esto, esto se pasó a, a software. Y por ejemplo, en After también se puede conseguir el mismo efecto que se llama cámara múltiple. Si quieres, yo lo puedo mostrar en vivo porque sí, eh, tengo sí, software sí. y se puede hacer. OpenToon eh, lo tiene. Muchos eh, programas de animación también lo tienen actualmente. No sé. Sí. Claro. Sí. A diferencia... Sí, mirate un poquito, sí. Roberto, que quiero sí, sí, responder sí, sí. un poco las preguntas. José, una pregunta que es como el Parallax. El Parallax, José, sí puede ser un poco, porque el Parallax se ocupa mucho en aplicaciones web, donde tú tienes un plano y otro plano por detrás que se mueven a medida que tú haces scroll, cuando ves la pantalla, pero podría decirse que es un poco parecido, pero el Parallax utiliza un algoritmo eh, y eso se hace en programación, en HTML, en XML, y es diferente al proceso que se hace cuando se hace en animación, por ejemplo, en After, que es un software de animación líder en la industria de, anim de, de animación, que es el que más se ocupa, eh, el otro está en Nuke también que se ocupa para esto, eh, hay muchos planos que se ocupa también en la industria del cine, cuando se hacen composiciones de escena en, en 3D, a veces también se, se, se recurre a esta técnica eh, de hacer multiplanos. Entonces, se ocupa aún, y esta técnica, los pioneros en ocupar esta técnica fue precisamente Disney. Y lo otro que me estabas preguntando, eh, José, si este material está en algún museo, ¿está en algún museo esto, Roberto? Sí, está en los museos Disney, justamente. Cuando tú vas a los parques de diversión, o estás dentro visitas los estudios de trabajo, no los estudios Disney de que van los visitas, van a sacar fotos con los monos, no. Cuando vas tú realmente a los estudios Disney, existe un museo. Esto está en, estos están en el subterráneo. Eh, están en cámaras de presión para mantener eh, la calidad de los dibujos y no se, no se pierdan. Cámaras al vacío. Eh, cámara al vacío, eh, con, con temperaturas de control, etcétera, etcétera, etcétera. Y de vez en cuando se sacan estos acetatos para que la gente lo vea. Y también están todas las maquinarias, están todas estas cámaras, están todos, todo Disney no ha desechado nada, está todo su equipamiento ahí. Para que la gente los vea, viste y paciente, especialmente los estudiantes de animación. Porque Disney también fue uno de los pioneros en crear escuelas de animación. Porque necesitaban equipo, gente que trabajara con ellos. Mientras iban trabajando en algunos cortos, ellos iban aprendiendo. Era eh, ensayo y error. Era la manera en que iban aprendiendo esta gente y se creaba esta escuela. Lamentablemente, cada vez que terminaba. Algunos de estos grandes metrajes, eh, ellos quedaban sin pega, eran despedidos y así se empiezan a, a repartir estos eh, dibujantes por otras empresas, ya sea Metro, Warner o lo que sea, y eran una vez más contactados a la hora de hacer algún gran eh, metraje. Eh, como les digo, el multiplano actualmente se sigue utilizando, como dice Catherine y hay otra innovación moderna, pero o esa innovación moderna lo hicieron los japoneses, lo hizo Hayao Miyazaki con los, estados, con los estudios Ghibli, donde tienen un software en computadora que también emula en cierta manera el dibujo 2D o en textura, para que me entiendan y se ve muy bien en cámara y no molesta, como muchas de las películas norteamericanas que se nota que tienen el 3D a caballo del 2D. En cambio, lo que hace Ghibli es crear un software especialmente para eso, el cual hoy en día está de manera gratis para todo el mundo que está interesado en la animación. Esa es una de las grandes innovaciones eh, que hicieron los japoneses, por lo menos en lo de eh, Hayao Miyazaki, y que actualmente está disponible para todo el mundo de manera libre. Esas son las cosas. Claro, que se trabajo precario de Disney latino. <laughs> como, es que bueno, los japos sí trabajaban. De hecho sí, los japos estuvieron trabajando. De hecho trabajan en, en condiciones bastante precarias y, y, y les pagan les pagan repoco a los pobres y el trabajo que hacen es extraordinario. O sea, bueno y aquí tratan de aplicar lo mismo pero como que no les funciona. Creen acá en Chile hay, el empresario cree que si junta a, a 10 mujeres embarazadas Van a tener una agua en, 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 en nueve días. Claro. Ese es como el Entonces, pensamiento que tienen acá. Por ejemplo, Metro Golden Mayer, cuando eh, todos los grandes cartoons que nosotros vimos de Tony Jerry y otros, eh, tú pensabas que tenían un estudio fabuloso, increíble, pero realmente ellos trabajaban, eh, dicen que muy cerca de los estacionamientos, donde había como un, un garage y ese garage lo acondicionaron para que transformaran, lo transformaran en estudio de animación donde cabían cinco o seis personas. Pero era una cuestión así que, ándate a trabajar a la caseta del perro, una cosa así. Sí, y y, 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 y te vamos a dar comida una vez al día nomás. Y trabajo, claro. maldito Gustavo. Chiquillos, sí. recuerdo que estamos eh, transmitiendo simultáneamente en Facebook, en Twitch, en YouTube. Para quienes nos ven en Twitch, aguante y Twitch. Para quienes, que no, para quienes nos ven desde YouTube, por favor, compartan, pónganle like, para que no parezca que no nos ve nadie. Y sí, para quienes sí. nos ven de eh, Facebook también, compartan, pónganle like, aprieten ahí el maldito botón, no cuesta nada. Uh -huh. no, no, no sale sí, plata sí. porque en Internet ya lo tienen pagado, así que no sean cagones. Le sí, cuesta sí. hacer estos programas, chiquillos. Roberto, sí, eh, sí. Eh, avanzando un poco en la historia de Disney, eh, ¿cuál vendría a ser uno de los grandes hitos que tiene Disney? Porque yo recuerdo mucho esta escena que cuando la yo bestia. la vi quedé impresionada. Este es una escena de La Vida de la Bestia donde por primera vez vimos eh, secuencias en 3D eh, mm, en la animación. Realmente no, no, realmente no. O sea, la primera... no, Realmente no, pero en, en animación esto fue, esto se cuando se, se, se habló en, en cine en cine se habló como algo innovador, como una de las primeras animaciones en, en incorporar este tipo de tecnología. Sí, sí. Y en su momento Ahí... fue impresionante. Sí. Sí, pero aquí vamos nuevamente con la desinformación que hacen los medios, porque lo primero que se utilizó en animación 3D, también es de Disney, pero se llama Policías y Ratones, que se llama realmente la película, en inglés tiene otro nombre, donde vemos que son... Ahí la tienes tú, Catherine. Esa es la primera escena realmente. La escena. Esta escena también se ocupó en 3D. Esta técnica se llama Cell Shading. Esa es la primera que se utiliza. Sí, ojo chiquillos, que esta técnica todavía se ocupa y existe mm, como mm. tal, tiene mismo nombre, se llama cell chatting. Sí, donde sí. tú tienes eh, un elemento en 3D y le haces eh, un efecto de, de colorimetría que simula sí, sí. el efecto del dibujo animado o cartoon, como se llama. De hecho, sí, yo lo estoy sí. haciendo en el, en el manga que estoy haciendo que. Si ustedes ven en mi canal en YouTube, eh, tengo material que, donde ocupo esta técnica que se llama cell chatting. Hay un a ver, voy a ver si lo, si lo podemos ver. Sí, verlo, verlo, sí. sí. Con, con la digo, esta es realmente la primera vez que se utiliza 2D con 3D en una película animada y es de Disney. Eh, lo que sí se utiliza en la, bella, en la Bella y la Bestia es un nivel más impresionante a nivel de diseño, que, que no es tan, eh, porque está mucho más simple el engranaje que toda la escenografía rimbombante que tenía La Bella y la Bestia detrás mientras que bailaba. Chiquillos, esto que están viendo es un trabajo mío. Esto es el tráiler que hice para promocionar mi manga. Esto también está hecho con la técnica self shading. Lo voy a adelantar un poquito para que vean un poco cómo es el... el y esto es técnica de animación 3D. Eh, claro que aquí está un poco más avanzado porque a mí se me ocurrió la idea de meterle un poco de textura y toda la historia, como para darle un poco más de onda. Pero este es el shading. Eh, y se me ocurrió meter los, 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 los textos en japonés y hacer un poco de pero esto es el chat es lo mismo que, que vimos en, en esta animación. Eh, es la misma técnica y de hecho hay software que lo hacen, el Blender lo hace, eh, no lo hacen en forma nativa, hay que ocupar nodos y no es muy difícil tampoco de hacerlo. De hecho, el jueves eh, yo prometí hacer la cabeza de Unicron en menos de dos horas, así que ahí yo creo que voy a ver si me puedo tomar la libertad de mostrar cómo se hace la técnica de cel en vivo y lo puedan ver. Eh, que es casi lo mismo lo que estamos que es que lo que estamos viendo acá en este en este video yo lo, lo, lo implementé aquí en, en esta animación de un manga que, de un manga que estoy haciendo que me retrasé un poco porque tuve algunos problemas técnicos y qué sé yo eh, y si sí, Posi pues, Blender es eh, como te dije simula la textura animación japo. sí 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 de hecho yo lo, como te digo lo voy a mostrar el jueves y hay varias técnicas se hace a través de nodos y no es muy complicado no es muy difícil pero tiene su, digamos que tiene su truco, tiene su investigación. Ah, sí, hay ah, algunos sí. tutoriales también en internet para poder hacerlo. Eh, Cinema 4D lo tiene como nativo. Creo que lo tiene como una textura. No estoy segura. Y Maya hay que hacerlo a través de textura. No sé, Maya no ha ocupado nunca. Y en eh, 3D Max se puede hacer a través de un plugin, con el plugin de V Ray que se llama Tune. No sé si existirá todavía. No, el Toon de... No, no, no. Toon se llama... Es un plugin, Roberto, que se ocupa en V-Ray. Ah, eh, ya, ya, ya. Un plugin ya, ya. de 3D Max. Que eso es lo que estaba explicando. Ya, ya. Que no sé si en Cicta todavía porque yo dejé de ocupar eh, 3D Max hace como 4 o 5 años cuando me metí ya directamente en Blender. Y esto que estaban viendo, chiquillos, está hecho 100% en Blender. Y la post, o sea, algún efecto, algunas cosas están hechas en After Effects. Eso. Bueno, sigamos hablando de lo que eran los, los grandes hitos que tuvo... Disney, Roberto. Bueno, bueno después, después del gran, gran fracaso, que fracaso que tuvo Disney directamente con eh, eh, Fantasía, tiene que empezar a trabajar ya con otras producciones, aunque no quería Disney, pero tenían que hacer Lucas, tenían que ver qué, qué es lo que hacían y que fuera algo más del gusto del público y crean Dumbo. Dumbo que se transformó también en todo un éxito. Y mucho más valorado fue con el tiempo Bambi. Ese fue uno de los grandes hitos que, que empieza ya de manera eh, popular a gestarse. Pero esto no va a hacer hasta años posteriores, después de Alice en el País de las Maravillas o la Blanca, eh, la, no, la Valla Durmiente, en que empiecen ya a utilizar estas técnicas de manera más, más común y silvestre. Y donde vuelven a innovar es ya con los aristogatos. Donde directamente se saltan un paso del entintado que era a mano de estos dibujos, directamente, y empiezan a fotocopiarlos. Y de aquí, directamente, pasan estos acetatos al, al equipo técnico de las damas encargadas de las pinturas, donde realmente se pintaban cada uno de estos fotogramas. Yo tengo y una era escena una verdadera un bestia, oh, chiquillos, era una verdadera bestia, la fotocopiadora no es como las chiquititas que conocemos hoy en día. Era una bestia que decía, agujo ya, dale! Acá hay una escena, chiquillo, en Bambi donde se está ocupando el multiplano de cámara. Fíjense sí, es preciosa. la tridimensionalidad que hay entre capas. Se nota que está hecho por capas. Eso es el multiplano, eso que está, eso que acabamos de ver, chiquillos. Sí, así que Sí. Una, una, cosa, sí, una cosa interesante de Bambi es que eh, querían hacer una versión más o menos estilizada de los bosques, porque si sí, colocaban muchos elementos, iba a ser muy distractivo a la hora de, de, del público, de la mirada del público. Entonces, eh, no hallaban es que cómo poder, sí, sí. no hallaban cómo sintetizar esto. Y era un. Eh, se van a reír usted. Era. Alguien que les llevaba comida china, ¿sabes? es como el mandadero o sea, eh, que tenían un negocio de comida china. El dueño, el mismo dueño, iba y entregaba la comida que preparaba a su esposa. Y es la esposa que un día les menciona a, um, al equipo de Disney que su esposo es acuarelista realmente. Él es pintor chino, entonces hace pinturas chinas. Y por qué no trabaja en eso? Le dice, porque... Ha sido difícil y estamos vendiendo comida, si no tenemos otra cosa. Hagamos unas pruebas. Le, se lo sugieren a Wall. Wall dice, ya, probemos. Y el tipo hace una acuarela muy estilizada, típica japonesa, y dice, Wall, esto es lo que necesitamos para Bambi. Llegan, lo contratan al tipo y lo dejan trabajando de manera indefinida en la empresa encargada de muchos de estos fondos animados. Y él es quien da esa premisa. Y ese frescor que tiene Bambi hasta el día de hoy. Oye, Roberto, una... ese torpeo que tenía ahí, ¿por qué no me lo mandaste? ¿Cuál torpeo? ¿De dónde estáis sacando la información? No, de esto porque me la sé directamente. <laughs> ya. No tengo ningún torpeo, es lo que me, me lo sé. ¿Qué pasó con eso? Tenemos un de jardín ahí detrás que se está infiltrando en la transmisión. Sí, ahí está la. Eh, si lugar. nos ven en YouTube, si nos ven en Facebook, hola Colet, ¿cómo eh, estáis? Compartan, pónganle like, no sean cagones, uh -huh. recuerden que cuesta un huevo hacer estos programas, chiquillos, por favor, sí, sí. apoyen la iniciativa, eh, de hecho sí. yo hoy día estaba de descanso, pero me tengo que tomar la paciencia de ya hagamos los programas en vivo, de hecho antes de hacer el programa estaba acostada, quería descansar porque me levanto a las 6 de la mañana todos los días. Y mientras estaba acostada sí, pensando sí. entre mí, uy, si no hago programa hoy día. Bueno, una vez que fallece Disney... Roberto la una enciclopedia con me... pata, dice Snake Latino. Sí, concuerdo contigo, sí, sí. Snake Latino. Sí, la experiencia, sí, muchacho. Como sí, le decía sí, a Cap, sí, a Hot Rod, sí, es la experiencia, sí, muchacho, sí. es la experiencia. Sí. Lo que pasa, posteriormente, cuando fallece Wall, eh, no se sabía realmente qué iba a pasar con... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, con la industria. Eh, su hermano Roy se encargó, porque él era el encargado de las finanzas. Él se empieza a encargar y es otra gente la que empieza a ver todo lo que a, a futuras producciones se van a hacer. Si no mal lo recuerdo, la última producción antes que Walt eh, falleciera, o sea, él falleció, pero no la alcanzó a terminar de ver en pantalla, si no mal lo recuerdo, si no me ayudaron los amigos aquí, parece que fue justamente los aristogatos, si no me equivoco, si no me equivoco. O fue un anterior. Pero lamentablemente, eh, cuando fallece World, la industria queda al limbo y no se sabía qué iba a pasar con ella. No es hasta los años, finales de los años 80, porque se intentaron varias películas por el camino, entre ellas El Caldero Mágico, que está considerada como la película más oscura de Disney que se ha hecho hasta el día de hoy, eh, animada, y eh, que hasta el día. Eh, hasta hoy en día tenemos chicos que han sufrido pesadillas por esta cinta, pero si nosotros la miramos, no están así. Pero bueno, eh, se retoma una vez más el camino de la animación, ya con la sirenita. Se empieza a tratar de volver a lo que era la animación tradicional Disney y empiezan a ser con nuevo equipo productivo una serie de películas que se transforman en verdaderos hit y éxitos. Entre ellos el Rey León, por ejemplo, el Rey León también. Toda la introducción que tenemos al principio es CGI, CGI con 2D. Todos los animales son creados por, por CGI. E increíble el nivel de, de animaciones de despliegue, que es una copia. Ellos mismos lo han dicho, es una copia. Se autoplagiaron con Bambi, porque prácticamente la misma historia, pero seamos claros, es una vil copia de. Kimba, el León Blanco, esta serie animada japonesa. Aquí yo mismo, después con el tiempo, dicen, Bueno, si ellos nos robaron los ojos, nos copiaron tanto tiempo los ojos, porque justamente eh, usamos Tetsuka, que era muy, a, muy aficionado a la animación, y esto lo empieza a aplicar en sus mangas, y especialmente en los ojos grandes, porque eran más expresivos, los tomó directamente de los siete enanos. Entonces, ya, si ellos no han copiado tanto, eh, bueno, Copiamos nosotros, dijo Disney, sacándose el pillo por lo de Simba el león blanco. Pero lamentablemente la industria se queda pegada en esa y repite la fórmula una y otra vez y después se va de cabeza y empieza a trabajar en otras producciones donde empiezan ya a colocar el CGI y lamentablemente el CGI con el 2D parece un calquitos. Eh, se ven separados unos con otros y no se comulgan muy bien por ejemplo está por ejemplo el planeta del tesoro que es un abuso del CGI pero que pensaban que lo están haciendo fabuloso increíble molestado antes de que eh, a eso me refería yo Roberto porque me había enviado imágenes para poder esta imagen, entonces yo tengo que ir buscando no, sobre la marcha. Ah, no, pues, por eso de si de era un, conversatorio nomás. Si es un conversatorio ya. De Fíjense, este es el opening de El Rey León. Eh, y sí, como ustedes pueden ver, es un trabajo muy bonito, está muy bien elaborado. Hay una cosa, Disney siempre ha, que lo hacen, la mayoría de los estudios Filmation lo hizo, por ejemplo, con he y, y cuando hizo He-Man, Filmation copió. Así como Disney se copia a sí mismo, muchas de las rotoscopias sí. las la, la reutilizan, que son trabajos de ellos en el fondo. Entonces, uh -huh. sí, si ustedes sí. fijan esta secuencia, claro, eh, tiene mucho de, el, mucho ADN de producciones previas que ha hecho Disney y en uh -huh. realidad ah, funciona bastante bien. Y esto es 3D. Exactamente, un, esto es un cruzador, 3D. Sí. Aquí se está ocupando sí. multiplano también. Sí. Eh, en esta escena también se está ocupando la cámara multiplano. Sí. Eh, claro una que esto ya se está haciendo a través de software, o sea, ya, sí. ya no se están ocupando. Sí. Sí. Una de las cosas que utiliza el equipo de ILM cuando se crea Roger Rabbit, que es una coproducción con Disney también, y, y toma vertientes de distintas distribuidoras de cine, entre ellas. Lo que crea eh, la ILM es un juego de sombras que les da volumen a dibujos planos, porque lo que tenemos en Roger Rabbit el dibujo tradicional, ha habido por haber, que es totalmente plano, pero ILM desarrolla un software que les da luces y sombras a los personajes, que le da una tridimensionalidad falsa y que se ve increíble en pantalla y de, de ahí para adelante no ha parado. Eso es más o menos en resumen eh, cómo ha ido evolucionando las técnicas de todo esto. Bueno, actualmente... Roberto recién hace un rato atrás mencionó eh, sí, el planeta del tesoro que también eh, él mencionó de que se hizo eh, uso excesivo al CGI y donde el CGI no está muy bien fusionado con el eh, con la técnica de animación y sí podría decirse que sí porque lo que ocurre con el problema que tiene esta si, si ustedes se fijan el problema de estas animaciones es que ocuparon texturas y no usaron eh, la, el típico cell shading que es lo que se está ocupando mm -hmm. por ejemplo muchas de las producciones anime que ustedes encuentran en Netflix están hechas con CGI y se utiliza cel Shading. En cambio, aquí no se, uso, no se utilizó eso. Se usó texturas en, en su lugar. Y claro, el resultado molesta un poco al ojo del, del espectador. Por eso es lo que vuelvo a reiterar: como lo que. Acá, lo que escena, sí. Como que no funciona. Eh, algunas no. Escenas sí funcionan bien y otras no tanto. Correcto. Y precisamente por eso. Por eso les digo, lo que hace Ayao Miyazaki con, con en, en los estudios Ghibli desarrollar un software que te pueda mezclar también el 3D con el 2D y que parezca un 2D es increíble. Eso lo hemos visto en todas las películas de Ghibli, pasando desde Totoro hasta hoy en día las últimas producciones. Eh, hay, una, hay un intento. Por el hijo de Hayao Miyazaki, de hacer una película que está en Netflix, era eh, todo esto en 3D totalmente, que es la historia de una brujita. Pero lamentablemente no, no funciona. funciona, no llega a lo increíble que es el trabajo tradicional de Ghibli, que es 2D. Eh, la princesa Mononoke eh, o cualquiera de las producto eh, Porco Rosso, o cualquiera de sus producciones que son increíbles así que pucha, lo malo lo malo que hay que decir, sí de Disney, cuando Disney estaba, estaba vivo y estaba detrás de todas estas producciones es que nunca se respetaron las historias literar literarias tal cual como son eh, Blanca Nieve era mucha más fuerte de su historia real eh, para qué decir Pinocho muchos hasta el día de hoy dicen que Disney mató a Pinocho porque el personaje de, de Madera es una criatura que es para tomarle y tirarla a la hoguera, porque era insoportable, un chico rebelde, malo a morir, malo de alma, no ese niño dulce que lo despierta la azul y lo, lo transforma en el hijo perfecto después de tantos tropiezos para Yepeto, no, eso es directamente un gran, gran error de lo que ha hecho Disney en estas producciones, de endulzarla y matarlo. Eh, lo mismo con Alicia en el País, de Las Maravillas eh, y tantas otras producciones que se fueron justamente para el gusto más popular del público y no llegaron a centrarse en lo que era la historia real. ¿Por qué? Porque la productora Disney en general siempre pensó en un público familiar, una película para, todo, para toda la familia, inclusive no era para niños, eran producciones familiares. A diferencia de Warner Bros., eh, que todo lo que era Looney Tunes estaba pensado para un espectador mucho más adulto y eso se notaba a la hora de los juegos de palabras, actitudes que tenían los personajes ante la cámara y que era mucho más picaresco a la hora de enfrentarse eh, en cualquiera de sus historias. Entonces eso hay que tener ojo también chiquillos. Chicos, eh, hay algo que yo quería mencionar, eh, chiquillos, que no todo ese gay es malo, así que no mm -hmm. satanicemos las cosas. Correcto. Robert. Roberto, de repente a se pone, a, sa se pone a, sat a satanizar el 3D. No, chiquillo. Sí. No, hay una cosa muy buena en 3D. Hay que saber aplicarlo y saber ocuparlo bien. Hay un anime que estoy viendo que bueno, algunos no, le, no, no ha tenido muy buena recepción por la audiencia. Y se llama Eden. Es un anime, un anime hecho completamente en CGI por eh, CG, CG Studio Inc. Eh, dirigido por Yasuhiro eh, Irinie. Y. Mmm, yo lo estaba viendo, tiene dos temporadas, eh, alrededor de cuatro episodios, y la serie es bastante buena, y yo les voy a mostrar algunas imágenes de esto, de este, esto es eh, Eden Chiquillos y CGI. Mm. Eh, yo creo que un poco el CGI, Chiquillos, es un tema de gusto. Si ustedes se fijan, este CGI es muy japo el estilo de animación, eh, tiene mucho rescata mucho de, de producciones anteriores, por ejemplo como heavy metal, eh, sí, sí. pero yo creo que va muy relacionado con un tema de gustos. Fíjense que este CGI funciona bien, el tema de las texturas, la iluminación que se está ocupando, la técnica de cel shading que se ocupa, funciona sí, bastante. Funciona muy bien, bien. sí, sí, pero, bien. a mí me gustó. Ojo chiquillos, aquí hay un tema de gustos. Hay gente que, por ejemplo, no sé si ustedes vieron Titan, Titan A, que también es CGI. Sí, y en mi opinión, sí. el 3D es bastante bueno, es muy bonito. No considero que fue a, sea feo. Entonces yo creo que va mucho por un tema de gusto, Roberto. O sea, claro, sí, a, ti, sí. a ti te gusta más el cel shading duro, que no tenga tanto sombreado, sino que tenga dos o tres etapas de sombreado. Y nada más. Eh, mientras que hay otras personas como a mí, que me gusta que sea un poquito más elaborado. Entonces yo creo sí, que es un sí. tema de gusto, pasa por un tema de gusto más... Eh, que por un tema de calidad. Sí, Búscate una, en... una, una, una la, el tráiler de la princesa mononoke Voy a ver el nivel de trabajo que tiene allá o mi visto, Sí, que... sí lo he visto, pero te sí. repito, es un tema sí. de gusto, Roberto. A ti te gusta sí. más eso. A mí no me gusta tanto. Uh -huh, sí. Entonces, eh, eh, yo creo que eso hay que separar un poco el gusto personal sí. eh, de lo por que este... funcionan, que eh, lo sí. que funciona en taquilla. Entonces, eh, a, a mi gusto personal Creo que la textura es el shading con 3D, funciona y se ve bastante bien. Eh, sí. Y hay que saber combinarlo, pero es un tema de gusto. Yo creo que es un tema de gusto. De, hoy día el gusto se rompe en paños. Siempre tengan en mente eso, chiquillos. Y Roberto se nos quedó un dos, tres momia con la cámara. Ahí estamos, estamos. ahí volvió. Sí, sí eh, pues de cómo se llama esta. Eh, ahí. Que también son japoneses, pero es un nivel de animación 3D, pero que increíble. ¿Cómo se llama esto? Oh, están basados en un video Final Fantasy. ¿Has visto las películas de Final Fantasy? Sí, sí, he visto todas las películas de Final Fantasy. Increíble en animación 3D que tú quedas con la oca y te decías, ¡hola! Oh, increíble el, el trabajo. Así que es, hay unos trabajos, pero increíble. Muy, 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 muy bueno. Pero bueno. ¿Cuántos de estos anteriores de chiquillos que.? Eh, mucha gente como de repente se ponen a, a satanizar el 3D así como, ah, esto es CGI, es caca. No, no hagamos Tiene eso. Estar, de, tienen que estar bien integrados nomás. Es que depende de la técnica, Roberto, depende mucho de la mm -hmm. técnica. Por ejemplo, Love the Robot, de Robots, todo lo que vemos en Love the dan Robots, la mayoría es eh, CGI, o todo sí, es CGI. Sí. Eh, muy hay bueno, muy pocas animaciones que son hechas con la técnica tradicional. Y si se hacen con la técnica tradicional se hacen con software, no, ya no se hace con papel y, y, y con los equipos que se ocupaban en hace 20, 30 años atrás. Eh, y funciona bastante bien, o sea, y además desarrollar un, un modelo en 3D, luego animarlo, es un trabajo titánico, yo creo que es mucho más grande que el dibujarlo. O andan por ahí nomás. Porque el, ¿qué es lo que ocurre cuando tú... Claro, hay gente que ve que uno hace un 3D y, y pareciera que fuese fácil, pero no lo es, chiquillo. Es, es un trabajo donde hay que tener disciplina, hay que tener estudio, hay que darle todos los días. Eh, y además, cuando tú haces un modelo en 3D, eh, pasa por varias etapas. Primero, por la idea conceptual, se diseña el 3D, luego se, se mejora ese 3D, luego pasa por una etapa que se llama rigging. Que es para hacer así un esqueleto al 3D para poder animarlo. Uh -huh. y luego pasa por el proceso de el shading para simular el efecto de cartoon. Y todo ese proceso es un trabajo de mierda, yo Es un trabajo súper grande, súper complejo. Y es tan grande o complejo que el trabajo de animación que se hacía 20, 30 años atrás o el trabajo de animación tradicional. Entonces, no, no, no satanicemos las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son para ocuparlas ayudan a, a optimizar los procesos, a trabajar más rápido. Inclusive hoy día yo, para poder hacer el pie de página de, de esta publicación, chiquillo, se han eh, utilicé ChatGPT, yo no lo escribí. Le dije a ChatGPT, oye, hazme un pie de página para publicar el, el streaming de hoy, eh, porque vamos a hablar de los 100 años de Disney. Y ChatGPT lo hizo, lo escribió él, o sea, yo no lo hice. Uh -huh. Y estoy ocupando inteligencia artificial es para esto. Entonces, las tecnologías son para eso. Son sí, para utilizarlas sí. con sabiduría. Ayudan a optimizar procesos. Eh, a trabajar menos también, porque a veces eh, el trabajo que conlleva la animación es un trabajo titánico, chiquillo. Así es. Juan, sí. Bueno, volviendo al tema chiquillo, eh, lo que ha hecho actualmente Disney con el tiempo mmm, ha dejado mucho que desear. Eh, con la famosa inclusión forzada que están tratando de hacer está dejando mucho 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 que desear se están matando muchas ideas y otras cosas que en vez de fortalecer lo que era la industria la está matando porque está, está tratando de llegar a un público minoritario para tratar de atraer más público pero si no están haciendo un buen trabajo pucha es una pena por eso digo si estuviera Walt Disney eh, vivo hoy en día tendríamos otro tipo de, de cine, de producciones, iríamos por otro lado directamente con lo que es Disney, porque siempre Disney fue un visionario y tuvo con un pie adelante antes que cualquier otro. Él siempre iba a la cabeza. Cuando alguien ya pensaba, a alguien Disney ...yo lo había pensado 20 metros antes. Entonces, eh, eso lamentablemente es lo que le está jugando mal a la industria. Disney actualmente se sostiene gracias a los parques temáticos, al merchandising. Eh, a todo lo que se sea comercio, no gracias a sus películas. Y tampoco confundamos chiquillos con muchos dicen ah pero te tenemos Toy Story, tenemos Cars, tenemos un montón de otras cosas también son Disney. No, eso no es Disney, eso es Pixar. Tienen un convenio de trabajo hace años juntos que comparten cuál se llama? casa en este caso, pero cada uno tiene su departamento. Aparte, en un lado está Disney y en otro lado está Pixar. ¿Por qué? Ambos se necesitan. Pixar necesita que le promocionen sus su productos, que se los distribuyan a nivel mundial. Y Disney necesita buenas producciones, buenas películas y que por eso tiene a Pixar como su socio de negocio. Pero ambas casas son totalmente independientes y existe un celo. Entre ambas hasta el día de hoy y eso lo sabemos directamente gracias a Álvaro Arce que ha conversado con gente tanto de Disney y de Pixar y se tiran flechitas de un lado para otro y ninguno se quieren pero se tienen que aguantar justamente porque es un bien comercial para ambos entonces eso también habla bien de ellos porque saben que uno se necesita al otro para poder sobrevivir y seguir saliendo adelante es más nosotros vemos porque ahora se cumplieron los 100 años del, eh, de los estudios Disney eh, el corto animado que no es más de 8 minutos que está dando vueltas en las redes no solo en la plataforma Disney vamos a ver un maravilloso trabajo donde solo aparecen todas las criaturas más populares de Disney desde sus orígenes hasta la última producción que está por salir en estos días venideros. Ball, yo creo que es una de las películas más interesantes animadas ya 3D justamente de, de Disney que ya no cantan ni bailan ni no hacen nada de eso, sino estamos directamente con un tipo de aventura y drama de estos de este animalito con sus amigos. No, sí, usted yo creo que destruido. estamos. <laughs> Esta, bueno. Esta, ¿Cómo? La gente, José Garán dice. La agenda Wookiee lo destroza, lo destruye todo. Sí, no sé, José. Lo que pasa es que, como te repito, eh, no sé qué ocurre hoy en día en la industria, que están como destruyendo los grandes íconos mm. que teníamos. Eh, destruyendo, están destruyendo lo que es Superman. Eh, bueno, yo eh, tuve la oportunidad de ver Superman eh, My Adventure con Superman, que están dando mm. en HBO Max. Eh, es buena, es buena. Yo le, le, vi el primer episodio y me pareció infumable. Y por ahí alguien me dijo, bueno, en realidad me lo dijo Mario, de Justiciero, de Justiciero de Fandom. Saludo a los chiquillos de Justiciero de Fandom, que pronto lo vamos a tener también como invitado aquí en el programa. Eh, ellos, él me dijo, Katy, ¿sabéis qué? Dale una vuelta más. Dale una vuelta más y... y... Y, y pégale un vistazo, porque la, la serie es buena, no es mala. Mis aventuras con Superman, ¿está hablando? Sí, más, My Adventure with Superman. Eh, sí. de hecho aquí yo tengo una imagen de la animación. Sí. Chiquillos, eh, My Adventure con Superman, si ustedes se fijan, también tiene mucho japo, eh, mucha animación japo. Sí. Mu ocupa multiplano, ocupa las mismas mm -hmm. técnicas que eh, eh, Disney en su tiempo ocupó, como estamos viendo en estas imágenes. Eh, y sigue siendo hermoso. Bueno, yo vi esta, esta, esta serie, la, toda la, oportunidad, la, la vi porque un amigo me dijo: No, vela, Katy, si es buena, te la recomiendo. La historia aquí. Yo cuando la vi dije: Esta cuestión tiene inclusión eh, y, y sentimiento progre por todos lados. Apenas vi el primer episodio y me chocó y no quise seguir viéndolo. Pero mi amigo dijo: No, dale una oportunidad más. Ya, ok, dije: Voy a verla de nuevo. Y, y me, me vi, lo, no sé son, creo que hay 10 episodios. Sí, que están en HBO sí. Max. Y la serie es interesante. La, nosotros la serie la, es sí. interesante sí, nosotros es la vimos, sí. Sí, sí, sí. Sí, nosotros no las vimos aquí en casa. Sí, mira, aquí nosotros la vimos, pero yo me di cuenta, esta para una nueva generación, como para niños. Colette la disfrutó. Se volvió loca. Le encantó la serie. Se está viendo los próximos capítulos porque le encantó. Entonces estamos viendo que está dirigido a un público más infantil, más, más niño, joven. más joven, mucho más joven. Es más, si nosotros miramos... Es un Superman que está recién creciendo. No es el semidios que conocemos todos, tanto en los cómics. No, es bastante dilucho este. Eh, está recién Lo que ocurre como en esta creciendo. Historia, esta historia es totalmente. Bueno, voy a hacer algunos spoilers. Hola, Mario. Eh, saludo, Mario? Eh, ¿Cómo estás, Mario? Bueno, está este, este, uh, My Adventure with Superman. Eh, rescata mucho de lo que es la, las nuevas historias que están haciendo con Superman. Eh, sí. a, a, están haciendo una especie de nuevo reboot -re 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 como hacer un reescribir -re -re de nuevo el, los orígenes de Superman. Y en esta historia, este Superman no es el Superman que eh, conoce el cristal, eh, eh, va no al polo norte, construye las fortalezas, un holograma de llorel le enseña quién es y, y, y está como unos buenos años aprendiendo hasta que. Va al mundo, a Metrópoli y trabaja como reportero. Esta historia es diferente porque en esta historia él obviamente llega a la Tierra en una, en una nave, lo rescatan los Kent, los quienes están vivos ambos. En algunos cómics solamente está vivo, viva Marta y en otros solamente está vivo Jonathan. Pero en esta historia están vivos ambos padres. Eh, Clark Kent no tiene idea quién es, no, nunca lo ha sabido, descubre sus poderes por accidente, el traje se lo dan por accidente. Sí, sí. Eh, entonces es una historia totalmente distinta a la historia tradicional que nosotros conocemos de Superman, sobre todo las generaciones como yo, sí. eh, que estamos bordeando los, 50, los 40, 50 años. Entonces, para nosotros es un poco como, eh, eh, quizá a lo mejor puede ser un poco chocante, como, oh, no, es que, pero la historia es buena, es interesante, a mí me gustó. Es como dije, vi el primer episodio y dije yo estaba basura sin es fumar pero no, no sí, está mal, sí. es buena, sí. tiene momentos bien interesantes, está creada para las nuevas generaciones, donde sí. obviamente no es un Superman que siempre que tiene que salvar a la damisela en peligro, sí. sino que es un Superman, eh, yo creo que ahí hay bastante cuota de inclusión, no es tan exagerado como ocurre en otros lados, eh, porque las mujeres aquí son... Eh, Trabajando a la par con el hombre, están al igual, y yo creo que eso mm, es bastante mm. bueno porque desde mi perspectiva, nosotros las mujeres siempre hemos visto, somos como la que se queda atrás. Si la mujer se enoja, está haciendo pataleta y, y, y está histérica y, y el hombre no la toma en serio. Cuando uno reclama? Entonces, eh, eh, no le la vuelta? Entonces, todavía en Latinoamérica no existe esa igualdad. Yo, por ejemplo, cuando yo me enojo, hay muchos hombres que me quedan mirando y me dicen: oh, "Está histérica, está, está con la regla". O, o no sé, o, o estáis haciendo pataleta. Entonces, creo que eso no se debe hacer. Está mal. Eh, porque nosotros, las mujeres, también tenemos derecho a enojarnos, también tenemos derecho a decir, oye, sé que esto no me gusta. Porque si el hombre no se enoja, dicen, ah, se enojó. Pero sí, si la mujer sí. se enoja, ah, está con pataleta, ah, está histérica. Entonces, eso está mal, chiquillo. Y sí, creo que sí, sí. esta serie eh, rescata eso y lo trabaja muy bien, porque tenemos una Lois Lane que es bastante empoderada. Donde Superman, eh, Jimmy, Jimmy trabajan en equipo, en igual, en iguales condiciones, a pesar de que Superman es Superman y tiene poder y que, claro, lógicamente siempre llega a salvar el día, como es mm, la historia mm, de Superman. Sí. Pero está bien equilibrado, está equilibrado un poco. Yo hoy voy a leer lo, 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 sí. los comentarios, Roberto, tranquilo. Está bien equilibrado eh, lo que son los, lo, lo, la, el empoderamiento de géneros y me gusta. Y por eso me gustó un poco. Sí. Eh, chica, y hoy le dice Mario dice, es una historia para los tiempos sí, puede decirse. Marta le agrega el calzón rojo, exacto. Yo encuentro sí, yo siempre claro. he considerado desde tiempos que vi eh, Superman de Christopher Reeve que el calzoncillo se ve ridículo en mi opinión. Es que era como el traje original de los fisiculturistas, de los fisiculturistas de la época en que nace Superman, era como el típico traje de hombre fuerte. Exacto. Así que, y, aquí, sí. exacto, y aquí, como novedad, exacto. Jimmy Olsen también sabe que Clark es Superman. Sí. Y desde el principio, y de hecho, cuando él le dice, hay, una, hay un momento en la serie donde él le dice: mm, No es sí. que yo, yo soy Superman. Y Jimmy le dice: Ah, sí, y le dice: Sí, yo sabía de hace rato. Y Superman sí. dice: Pero, sí. ¿cómo? Sí, pues le dice: Si cada vez que Superman desaparecía, pues no estaba. Y es como lógico, o sea, sí. es, es porque es, es lógico, o sea, claro, aparece Superman sí. y dónde está Clark. Sí, bueno. A propósito de Superman, chiquillos, se les recomienda también que vean Scooby-Doo Crypto, es una película nueva, que originalmente eh, no, no iba a salir, a la, no iba a salir a, al mercado, pero en junio de este año se, se, se robó una copia, la cual se distribuyó por la web de manera gratuita para que la viera todo el mundo, y que parece que tuvo éxito y Warner definitivamente ya. La vamos a dar y la liberó hace poco y salió ya a la venta y está también en algunos sitios donde ustedes la pueden ver. Y la gracia es que mantiene ese espíritu de scooby original de los años 60, de finales de los 60, es lo mismo y también tiene un tufillo a lo que era la Liga de la Justicia de Hanna-Barbera que no se puede. Imagínense a Lex Luthor tonteando con scooby y Crypto y no ese malo, malo que conocemos todos, es un típico. El eh, personaje que salía en la serie de Scooby-Doo que eran graciosos, eh, un chiste. Eh, todavía me pregunto qué hacía el, el general Sot metido ahí con Ursa y Non, y con los poderosos que, eh, que son, simplemente salían correteando de vez en cuando a, a Squiddu y familia. Así que no, está tengo, bastante interesante. Aquí yo tengo algunas imágenes del trailer, si lo podemos ver. Sí, Metropolis ha positivamente. Gotham, desde que la Justice League se

ahora vamos a ver la la a la sí. qué pasó con la vida de la más poderoso es interesante. Sí. 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 Féalo, va, al, por nostalgia les va a gustar mucho. Así que eso, sí. Eh, sí, es bastante interesante. Pero bueno, volviendo con el cuento de los 100 años de Disney. Disney marcó toda una época, marcó toda una generación, no solo de, ¿cuándo se llama?, eh, de público, sino de, ¿cómo se llama? Eh, creo, toda una escuela de animación, de producción, de cómo producir películas, de cómo hacer metrajes, de cómo hacer televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que recordar también que para cine eh, se, utilizan, se utilizaban 24, 24 cuadros por segundo y llegan a, en para televisión simplemente son 12 o 8, entonces para economizar tiempo. Y es allí el gran secreto que entre más cuadros de animación tenga por segundo es la fluidez que esto va a tener y se va a ver maravilloso y increíble. Por ejemplo, Akira tiene una escena escenas más complejas cuando se revienta al principio de, del metraje unos edificios en pleno combate por segundo. Son de más de, si no me equivoco, más de 1800 cuadros por segundo. Entonces, vemos una cosa totalmente distinta al resto de la gente que animaba por ese entonces y se agradece el trabajo que hizo Walt Disney a pesar de todas sus falencias que ya nombramos también acá y, gran, y a los grandes aportes que hicieron que esto se creara una gran industria. Lamentablemente Walt ya no nos acompaña y eso se nota en el manejo actual de la compañía que lamentablemente es una pena como se está manejando. Hoy en día, yo creo que se está revolcando en algún lado al Disney, <laughs> no sé, pero será en su refrigerador, no sé, porque el mito dice que está congelado, pero bueno, eso. Yo tengo aquí una un ejemplo, chiquillos. En Tiana, uh, eh, José, la encuentras por ahí, la descuido. Yo okay. ando buscando aquí una chiquillos. Eh, bueno, hoy en día todo está en YouTube. Eh, lamentablemente no lo puedo encontrar, pero creo que se puede. Es que yo quería mostrarles un poco la diferencia entre lo que es 30, 60 y 120 cuadros por segundo. Eh, no encontré por ahí algo de 16 cuadros. Eh, si ustedes ven en este ejemplo, eh, el primer cuadro a 30 cuadros por segundo y se ve menos fluido, que es la resolución que se ocupa para cine y televisión. Entre, uh -huh. En sí. cine se ocupa 23,976 o 24. 24. Eh, en 30 es para televisión. 60 es para videojuegos y 120 es cuando... Bueno, que, entonces, si se fijan la diferencia entre estas tres imágenes, eh, es la fluidez en el movimiento. Entonces, sí, ¿qué sí. ocurre? en Los dibujos animados, en los cartoons, eh, producen ese efecto. Cuando se hacen a 16 cuadros, se ve como dibujo animado, porque se hace nada... Eh, es eso. Es la velocidad de cuadros por segundo sí, chiquillo, más o sí. menos como para que no tengan en para que lo tengan en, en, como referencia chiquillos, y eh, Pedrito dice buenas noches Katy, buenas noches a todos, viene llegando a la hora la cornetita, Pedrito, ¿qué andabas haciendo? ¿por qué viene llegando tan tarde? ¿qué le pasó? Sí, póngale like, póngale like comparta por llegar tarde, mire que cuesta un huevo hacer estos programas chiquillos, yo creo yeah, que yeah. Eh, estamos ok hoy, con el tema de sí, hoy, no sé sí. si algo se te queda en el tintero, no, ¿no? para nada no para nada, mira, de Disney podríamos hablar mucho de todo lo que es la producción original de Disney, de cómo se trabajó, de la gente que hoy en día sigue trabajando. Inclusive en este corto animado que fue liberado esta vez, se le homenajea. Y al principio sale uno de sus trabajadores y animadores más antiguos. 70 años trabajando en ¿Cómo, ¿cómo, la empresa. Favor, roberto Roberto? Eh, había una vez un estudio. ¿Y en inglés? Open, buscar? no, no, eh, ¿cómo se dice? Eh, um, Open, no, no es open, espérate. ¿Cómo será en inglés? Tradúselo en inglés, ¿cómo será? Eh, ¿Cómo es una vez en América? ¿Cómo... Lo mismo, es una vez en un estudio. A ver, voy a buscarlo como 100 años. No, es, se llama. Eh, ah, eh, once, uh, once open a studio. Aquí está. Correcto. Aquí está, sí. sí. yo lo encontré. Bueno, hay un trailer aquí. Sí. sí. Eh, sí. Esto está en español. Sí. Sí, oh, qué buenísimo. Sí. A, ver, a ver si lo podemos. Si sí, lo podemos. un poquitito. Es, es buenísimo. Es son buenísimo. Simplemente son ocho minutos. Si ¿Sí, podemos ver un pedacito. Eh, para que no, no, no nos joren por copyright. O sí, sea, es. amigos, ¿se fueron todos? ¡Qué bien! ¡Vamos, miri! Ahí está, ahí está. ¡Llegó la hora! ¡Vamos con todos! El trailer ¡A la puerta, chicos! ¡Aquí! <laughs> ¡Vengan, amigos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Eh, eh, ah. esos son los estudios actuales de Disney 100 donde se trabajan 100 años de y, esas, y donde ellos están abajo que van subiendo en las bodegas que ¿Qué yo les mencionaba al principio del programa donde se mata todo no, el nos material pueden, nos pueden molestar no todo, todos sí. que... celebra los 100 años de Disney con el nuevo corto original había una vez un estudio Ufí, cuidado ¿Dónde está disponible esto, eh, Roberto? Esto está disponible directamente en Disney Plus. Eh, ustedes lo pueden encontrar. Y Tiana también lo tiene por ahí dando vueltas y otros sitios de descarga también ya lo tienen. Sí, sí, sí. Así que eso ahí lo encuentran, chiquillos. Es muy, muy, muy bueno y es increíble el trabajo y el homenaje. Y como les digo, todo esto comienza una vez que se, ha, se cierran las puertas del estudio en las bodegas y de ahí de donde salen todos estos personajes eh, parte del y solo estudios Disney actuales que llevan el nombre de Roy, eh, Roy Ellis Disney el hermano de Walt Disney así que ahí está sí eso chicos ah, Mauricio Mauricio, Mauricio Meña, dice bueno chicos cuidado con el ratón que se pone sádico sí. con el copyright así es se me bulló lo, los los monos que estaba controlando sí. ahora están caminando por el aire ya, pero ya sí. no, voy como a censurar que... a la voy a censurar a la coleta sí ya dale eh, Mario dice que la vio en, en Movie Plus de, de, está en Disney Plus por si acaso de, perdón Disney Plus. Plus. Disney Plus o Plus no, no, como Disney, no sé. no, no, yo le di un Disney Plus. Plus sí así que eso ya. chiquillos ya. yo creo que los estamos... chicos estamos ¿qué es en el programa de hoy Gracias por la sintonía, gracias por sus comentarios como siempre. Recuerden de que el jueves estoy con el Blender Challenge. Voy a ¿Sí? hacer en vivo la cabeza de Unicron. El planeta que devora todo aquello, que se cruza en su ah, sí, eh, es. Eh, Así que, chiquillos, se me portan bien. Nos vamos a encontrar el próximo sábado eh, junto a Terran, porque el próximo sábado vamos a hacer un programa especial de Star Trek on Discovery Country. La película donde William Chandler se pega un polvo con Imán. Así es, pues. No muy entretenido. <laughs> Van a estar muy entretenidos. La película si donde es. Capitán Kirk se pega un polvo con Imán. Bueno, sí. Así sí cree? Que es así. Porque después se, se transforma. Bueno, se, se, se sí. supone. Y eso, sí. bueno, es una película muy buena sí. porque marca un hito dentro sí. de la Federación porque sí. o oh, por primera vez eh, se hace un tratado de paz sí, entre los Klingons y los sí. humanos y la federación y se termina esa guerra fría que hubo entre los klingon y los humanos durante más de 100 años desde la época del capitán Kier, del capitán archer en star trek así que chiquillos exacto eso lo dice el, el general el christopher plummer be or not to be el gran sí, amigos nos estamos viendo sí así Dé que chiquillos Roberto, si usted se quiere ir, váyase nomás si está apurado. No, 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 no. <laughs> chiquillos, un abrazo grande. Eh, eh, les recuerdo nuestras redes sociales, como ya saben, y nos encontramos el próximo, el jueves a las 20 horas, aquí en, eh, en LDP Magazine Chile y también en Catirros. El, el martes en Mundo Viñeta. Y el martes en Mundo Viñeta. Así que, chiquillos, Así pórtense va. bien y sean buenos samaritanos. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Chao.